¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo semanario de producción y turismo, nuevamente desde casa. Hoy más que nunca, con lo que está pasando con el tema de la pandemia, hay que quedarse en casa y cuidarnos entre todos. Así lo dicen las autoridades de salud, justamente autoridades de salud que nos han estado visitando en estas últimas horas atrás. Vamos a comenzar, como todo programa de producción y turismo, con el agradecimiento. El agradecimiento en especial a la familia que nos prepara día a día, semana a semana, este set de grabación en un rinconcito de la casa. No es porque nos hayamos portado mal, todo lo contrario, nos hemos portado bien. Tanto Maggie como Ana, como Edu, los integrantes de la familia nos preparan este lugar para poder hacer el semanario de producción y turismo. Y hoy nos han propuesto tener una variedad de torrontés o de trabajos hechos por los enólogos de torrontés, que es muy importante. Por eso hay tres botellas. Una de ellas, un tardío otoñal, ideal para lo que es los postres. En este caso, muy dulce por su cosecha tardía. El habitual vino de mesa, un torrontés 100% de nuestra tierra, como es el de 75 Vendimia, y también nos han preparado un brut de torrontés, un espumante que es para lo que hace a los festejos y a las celebraciones. Muchas gracias por este set de torrontés que nos han preparado en el día de hoy. Que en el segundo bloque recién vamos a hablar del torrontés. En el primer bloque vamos a hablar sobre turismo, porque es un semanario de producción y turismo, y vamos a hablar también de otra actividad de lo que hace al tema productivo, no tan solo vitivinícola. Vamos a comenzar el programa también agradeciendo a nuestros compañeros de trabajo, en este caso a Daniel Páez, nuestro director y editor, también saludarlo a Luis Roberto Hidalgo, a Marcelo Vega, Carolina Lencinas y la colaboración de nuestro compañero Agustín Rancaño. Agradecemos también a quienes hacen posible esta idea periodística, a la gente de Cooperativa La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, del cual son todos estos productos que nos acompañan, que nos acompañaron la semana pasada y que nos acompaña en esta semana. Gracias también a la gente de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE Seccional Chilecito. El agradecimiento a la gente del Banco Rioja, el banco que hace posible la actividad para los docentes que tengan nada más ni nada menos su computadora. También a la Universidad Nacional de La Rioja en la formación de nuestros jóvenes y al Shopping Vieja Terminal, el lugar de encuentro de nuestros chilecitos. Y decíamos, primera nota tiene que ver con turismo. Hemos estado visitando la agencia de viajes Rutur y hablando con su titular, el señor Mario Andrada. El tema es el programa Previaje que ha lanzado la Nación. La posibilidad de aquí hasta fin de año de comprar un paquete turístico y que el 50% de ese paquete turístico que usted compra se le reintegre a través de Banco Nación, ya sea de una tarjeta prepaga o a través de la billetera virtual que este banco tiene. Esto es posible si usted paga 20 mil pesos para un paquete turístico, se le reintegre 10 mil para que sea utilizado en todas otras actividades turísticas que se realicen en el destino que usted elija. ¿Cómo es, Mario Andrada? Cuéntenos un poquito. Sí, como agencia de viaje, el Ministerio de Turismo de la Nación hace un proyecto, se llama el Previaje. Consiste en que las compras que se hagan hasta el 31 de octubre para viajar durante el año 2021 a través de las agencias de viaje que se inscriben en ese programa a nivel nacional,
tienen la posibilidad de que les devuelva el Estado Nacional el 50% de lo que gasten. El monto mínimo de la compra tiene que ser 10 mil pesos y a través de un sistema que está bien claro en la página web de la página precompra o a través de nuestros canales de comunicación como agencias de viaje, pueden recibir el reintegro de ese dinero para usarlo en turismo, ¿no? Es una tarjeta, ¿no? Una tarjeta que pueden usar en todos los negocios adheridos. Por ejemplo, en colectivos, en comidas, en excursiones, todo durante el 2021. No tiene, hasta el 31 de diciembre del 2021 tienen la posibilidad de gastar ese crédito del 50% de la excursión que compra. La intención es empezar a recuperar el sector turístico ya programándose para el año que viene, digamos. Sí o sí lo tengo que comprar antes del 31 de diciembre. Tal cual, hay que comprarlo antes para viajar durante desde el 1 de enero del 2021. Uh-huh. Ahora, lo bueno de esto es que inmediatamente genera caja, ¿no? A las empresas nos genera caja, la venta, y a la posibilidad de que el cliente tenga esa posibilidad. La verdad que es un incentivo bastante importante, ¿no? Para los que estamos como agencias de viaje, generamos ese tipo de vínculos porque también nos permite asociarnos con hoteleros, con prestadores de servicio y con todos los que cumplen la cadena de valor del turismo, como los regionales, todo lo que es así. Y el reintegro puede gastarse solamente en la actividad turística, o sea, no lo puedo gastar, por decirle, en tiendas. En tiendas, si están adheridas. Por ahí tiene que ver, por ahí hay tiendas en lugares turísticos que son como ramos generales. Entonces, si están adheridas a la cadena de valor que tiene hoy el Ministerio de Turismo, en la misma página hay un listado enorme de cuáles son los negocios adheridos que uno mira y va. Pero bueno, la idea es fomentar el sector turístico. Entonces, la devolución es también para que se use en el mismo sector e impacte a un sector que está bastante vapuleado, ¿no? con todo lo que es la pandemia. Yo compro hoy, se me devuelve ese 50%, ¿cuándo lo puedo empezar a utilizar ese 50%? A partir del 1 de enero del 2021, hasta el 31 de enero del 2021. En el caso de que se suspenda por esta cuestión pandémica que vivimos, ¿yo lo puedo gastar en mi destino de origen, esos fondos del 50%? Exactamente, a donde quiera lo puedo hacer, y las excursiones son reprogramables. O sea, si a nosotros, por ejemplo, uno de nuestros paquetes es la cumbre del General Belgrano, que se puede hacer desde enero a marzo, o si no, desde noviembre a diciembre del año que viene. En caso de que el año empiece complicado y hasta marzo no se pueda hacer, se reprograma y se hace a fin de año. Uh-huh. No se reintegra el dinero, pero el uso del 50% puede ser en el lugar de origen o en cualquier otro lugar. Lo que sí, ¿cómo queda la situación en esta reprogramación? Lo explicaba recién, o sea, no se puede hacer en marzo, se tiene que hacer en noviembre. El precio queda congelado. Exactamente, se congela el precio. Exacto. O sea, ya no tendrá que pensar en diferencia. Nada, exactamente. Eso es también es una ventaja para el cliente, ¿no? Y congela el precio. Congela el precio, también es un riesgo, digamos, como empresas, pero bueno, nos permite generar caja hoy y genera también valor agregado, porque nosotros tenemos prestadores de servicios que son asociados a nosotros, como guía, camionetas, etcétera. Entonces nosotros ya le podemos generar a ellos un ingreso hoy que va a ser usado a partir del 1 de enero. Muy bien, interesante la propuesta del previaje. A tener más información, hay páginas web, poder googlearlo y lograr de esta manera un beneficio importante. Seguimos hablando de turismo, pero ahora un turismo más cultural. La posibilidad de conocer más sobre el legado jesuítico que tiene nuestra Argentina, que tiene nuestra región. Se va a llevar adelante entre el 17 y el 20 de noviembre de este año un interesante congreso internacional de jesuitas, en este caso de ruinas jesuíticas o del pasado jesuítica. Sobre este tema nosotros estuvimos hablando con una de las coordinadoras de este Congreso Internacional, una correntina, gracias al amigo Omar Benítez de Corrientes, que nos ha contactado con Mayra Holbach. Ella nos comenta una nota, una entrevista que hacíamos a través de la herramienta Zoom sobre este importante Congreso Internacional de jesuitas, en este caso de ruinas jesuíticas o el legado jesuítico que dejaron en nuestra tierra.
Sí, así es, así es. En Corrientes tenemos más que nada, viste, las zonas del noroeste, las partes de bueno, se me fue ahora, pero tenemos ahí muchas, no están ahora por supuesto asentados, pero ahí tuvieron muchas reducciones. ¿Cómo nace la idea de este primer Congreso Internacional Virtual? Mayra, contanos un poquito cómo es que comienza a darse y formarse esta idea. Bueno, te cuento, ya de por sí la Fundación Tierra Sin Mal, oficialmente, su personería jurídica trabaja hace 15 años, fue en febrero de 2005 que obtuvo su personería jurídica, pero unos 10 años antes ya venía trabajando, que era un grupo de personas que tenían en común todas estas inquietudes de viajar, de conocer, de trabajar, hacer investigaciones, y más que nada siempre la Fundación se va en investigaciones sobre las misiones jesuíticas, por eso el nombre, eso de que los guaraníes vivían en constante búsqueda de tierra sin mal, esa es la traducción de Imaraney, tierra sin mal. Entonces, no se nos la fundación, se le ocurrió aprovechar el contexto de pandemia, de que por ahí sacando lo positivo. Es poder concretar y concentrar a todas esas personalidades importantes que hablan del tema de las misiones en un solo lugar. Imagínate, hay ponentes de Alemania, tenemos de México, de Estados Unidos, y concentrarlos por ahí en 4 días y que tengan que tomar el avión, venir, conseguir un lugar donde quedarse a dormir es como todo engorroso. En cambio, hacerlo por Zoom, como ahora lo estamos haciendo desde hace casi un año con la pandemia. Imagínate que es mucho más fácil, mucho, mucho mejor, menos costoso, menos engorroso, uno lo puede hacer en la comodidad de su casa sin estar dependiendo de los horarios. Así que aprovechando ese contexto, así es que se decidió hacer este congreso en el que van a haber muchas, muchas personalidades importantes a nivel nacional como internacional. Mayra, ¿cómo puede hacer las personas que están aquí interesadas en conocer lo que pasa en este congreso que se va a dar justamente en noviembre? ¿Está la posibilidad de inscribirse vía online? ¿Esto va a ser realmente amplio? Porque a veces conocemos de las limitaciones que tienen las plataformas digitales, ¿no? Tal cual, sí. Hay un correo electrónico que es congreso@tierrasinmaltodojunto.org.ar. Ahí hay dos formas de inscribirse, como ponente o como oyente. Bueno, en este caso, los días puntuales es del 17 al 20 de noviembre. Así es, del 17 al 20 de noviembre. Y son 4 días. En cada día se va a exponer un tema que es política, espacio y religiosidad. Esa es la idea. Y bueno, reunir a todas estas personalidades que comenté que son bastante importantes. En lo que corresponde a las ponencias, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, hay un circuito de capillas jesuíticas, de capillas coloniales. La posibilidad todavía de inscribirse, de ponerse en contacto con ustedes para que ese trabajo sea reflejado también en este congreso. Sí, por supuesto que sí, justamente somos varias de las personas que estamos invitando. Mira, son tantas las personas, los municipios, las universidades que por ahí pueden formar parte de este congreso que por ahí nos falta tiempo, como decimos nosotros, pero sí, por supuesto que la gente es enviar un mail. Es más, te puedo pasar después el contacto de la persona que está encargando de las inscripciones. Y es cuestión solamente de que de ponernos en contacto. Mayra, vamos a estar justamente antes de que comience este congreso ampliando la información porque es muy interesante y te agradezco estos minutos en esta mañana del día miércoles para haber podido conversar con nosotros. No, por favor, gracias a usted.
Ya sabes que por ahí uno lucha con internet, así que mucho la paciencia, más que nada. Muy bien, muchísimas gracias por atender. Muy bien, ya después de haber conversado con Mayra, que vamos a conversar, por supuesto, cuando ya se acerque el Congreso, mucho más en profundidad sobre el mismo, vamos a dar vuelta a la página, nos vamos a meter en una actividad productiva que tuvo el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, en el ámbito del departamento de Chilecito. El pasado día miércoles llegó a nuestro departamento, visitó justamente lo que es la empresa estatal agrogenética, la empresa estatal elaboradoras de pasas de uva, la empresa empresas estatales está ubicada en la zona de Anguinal y también a un importante emprendimiento olivícola. Sobre esto hay un video institucional donde participa el ministro de Producción, en este caso el doctor Jesús Fernando Recal, y el ministro de Tierras y Hábitat Social, el señor Ariel Puisoria. Vemos este video y después nos metemos de lleno en la visita del gobernador a tierras productivas del departamento Chilecito. Hemos querido, junto con el gobernador, ver y evaluar el desarrollo que están haciendo distintos emprendimientos radicados en nuestra zona. Valle del Sol, que es una empresa que exporta pasas en nuestra zona, que es una fábrica que tiene una rentabilidad importante, se está reinvirtiendo en nuestra zona, está generando mucha mano de obra. Agrogenética Riojana, también una empresa que está dedicada a hacer y a reproducir especies que se adaptan a nuestra zona, y ahora estamos visitando un emprendimiento privado que tiene una superficie plantada de 1.200 hectáreas y pretende ampliar. Las tres son con tecnología de punta, los rubros. Nosotros estamos convencidos que un bien natural no renovable como la tierra tiene que estar al servicio de la economía, de la producción y del empleo, y esto tiene que ver, como decíamos al comienzo, de una política pública con absoluta claridad que tiende a poner en funcionamiento la economía de la provincia. Seguimos ahora sí, recorriendo lo que hizo el gobernador. Después que el gobernador vino, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con Benjamín Enrici, empresa estatal agrogenética, donde se está trabajando en un interesante proyecto para la elaboración del aceite cannabis medicinal y también otros proyectos que se llevan adelante en esta agrogenética que provee, si se quiere, gran cantidad de plantas y plantines para el sector productivo de nuestro valle y también otras provincias vecinas. Ayer recibimos la visita de Ricardo Quintela, de algunos ministros, como es Fernando Rejal, el ministro de Producción, Federico Bazán, de Industria. Y particularmente la visita de los ministros, la visita del gobernador, y también había otro funcionario, estaba Ariel Puisoria, también Teresita Madera, ratifica que todo el arco político de La Rioja, con el gobernador a la cabeza, están apoyando y están certificando momento a momento los avances que tiene La Rioja en lo que es el proyecto de cannabis para uso medicinal, que es un proyecto de vanguardia y que hay que decir que es uno de los proyectos que más apuesta a la provincia para la generación de empleos, para la generación de ingresos genuinos de dólares a la provincia y para también solucionar un tema de salud pública, que es el aspecto más importante de este proyecto. El objeto de la visita fue ver el nivel de avance en el proyecto y en el avance de obras físicas que tiene que ver con esto. Usted dice avance de obra física, esto necesita cierta seguridad, coméntenos en qué se está trabajando puntualmente. Claro, para poder cultivar el cannabis, esto está bajo un marco regulatorio muy estricto y se necesitan una serie de permisos. Nosotros la mayoría de los permisos lo tenemos y en este momento estamos en la autorización del Ministerio de Seguridad para el cultivo. El Ministerio de Seguridad de la Nación designó a Gendarmería como la entidad que hace el control del predio de seguridad
y Gendarmería hizo ya la primera inspección. En esa primera inspección nos pusimos de acuerdo en cuanto a los anillos de seguridad y el tipo de seguridad en cada uno de los anillos, y lo que se está concretando ahora son justamente esos anillos de seguridad. Para decirlo rápidamente, son tres anillos: una seguridad física, que son dos cercos perimetrales con un nivel de protección, por supuesto, especial. Un segundo anillo, que es un anillo digital con un sistema de monitoreos y de alarmas con cámaras, con un sistema de monitoreo con una central en gendarmería, en la policía, en la misma garita de observación. Y después hay una seguridad desde el punto de vista presencial o física, que tiene que ver con agentes con posibilidad de uso de fuerza de la ley. Entonces, con esos tres anillos se logra la seguridad del predio para este ensayo agronómico de variedades. Nosotros en este momento estamos en la instancia de la construcción de los cercos de seguridad. Uh-huh. O sea que no se está trabajando ni con la semilla de cannabis todavía. No, en absoluto. Nosotros, la única manera de poder comprar la semilla y de ya hacer los plantines es hacer todo dentro del predio de seguridad mediante la autorización del Ministerio de Seguridad, porque, como sabemos, vuelvo a decir, tiene un marco regulatorio muy estricto en cada paso y cómo se puede hacer. Esto es por un lado. Por otro lado, también se pudo apreciar toda la otra actividad que se tiene, claro, en Agrogenética. Claro. A ver, Agrogenética es un centro de biotecnología y, como tal, tiene dos áreas bien definidas, que son investigación y desarrollo, por un lado, donde llevamos proyectos de mucho interés para la provincia. Ahora se va a presentar con Fernando Rejal en breve un libro que tiene que ver particularmente con un mapa agroclimático de toda la provincia de La Rioja. También tenemos hecho un censo nogalero a partir de la empresa. Estamos trabajando en dos proyectos nuevos, que son lo que es cosecha mecánica de aceituna de mesa, que es un tema que se viene. Y también en un mapa, una maqueta virtual que tiene que ver con la aplicación de filtros como herramienta para el gobernador y los ministerios, en donde uno puede ver las distintas variables socioeconómicas a través de un formato digital, un mapeo, y poder tomar medidas en consideración. Y después se le mostró las áreas de productos y servicios, que tienen que ver con la parte de vivero hortícola, que tienen que ver con la parte de vivero de olivos, la parte de vivero forestal, laboratorio in vitro, bueno, todo esto. Significa que se llevó una apreciación del lugar muy completa. ¿Cómo lo notó usted? ¿Conforme? ¿Qué es lo que se pudo apreciar dentro de la comitiva? Sí, por supuesto. A ver, es muy importante la visita, primero para ratificar este apoyo en el proyecto de cannabis, y en segundo lugar es importante porque él pudo apreciar de cerca la enorme inversión que hay en biotecnología y en infraestructura, y que justamente es el lugar idóneo o adecuado para llevar adelante proyectos de este tipo. Eso es lo importante. En lo que corresponde a otras de las actividades, justamente en el próximo programa vamos a estar hablando con Julio Alarcón, que está en el tema de pasas, donde también estuvo el gobernador y donde estuvo también en el emprendimiento olivícola. Vamos a ir tras esta visita, qué es lo que quedó. Y ahora damos vuelta a la página nuevamente, pero nos acercamos a una actividad productiva de entrecasa. ¿Cómo es la actividad productiva de entrecasa? Sí, la posibilidad nada más ni nada menos que de huertas familiares. A través de la herramienta Zoom hemos podido dialogar con el diputado provincial Ricardo Herrera, diputado provincial que pertenece a nuestro departamento, porque junto con la coordinación de políticas regionales está llevando adelante un interesante programa de huertas familiares. Diputado, coméntenos, ¿cómo es este programa de huertas regionales? Bueno, este programa, Eduardo, surge allá por el mes de junio, julio, cuando desde la Secretaría de Agricultura de la provincia comienzan con la entrega de plantines y del programa Huertas Familiares en toda la provincia. Nosotros consideramos que el objetivo de este programa es un poco volver a incentivar el cultivo familiar, los buenos hábitos y los hábitos saludables en la familia. Y la verdad que hemos visto, veníamos viendo, ¿no? Antes de solicitar el programa,
Tuve la oportunidad de tener alguna experiencia con algunas familias acá en la ciudad capital que ya habían implementado este programa. Y la verdad que el resultado era muy bueno. Se habían logrado objetivos para los cuales había sido creado el programa. Y solicité este programa ante el secretario Ernesto Pérez, quien me acercó a la ciudad de Chilecito, los plantines. Armamos un grupo con la compañera Romina Quinteros, quien es la que está al frente de este programa en el departamento Chilecito, en el caso del sector al cual represento. Y bueno, la verdad que con muy buenos resultados tenemos 140 familias que están con este programa de huertas familiares, donde reciben una capacitación permanente por parte de los ingenieros de la Secretaría de Agricultura. Hemos podido tener muy buenos resultados, lo vemos a través tenemos un grupo de WhatsApp donde permanentemente están subiendo cuáles son los resultados de este programa, de cómo llevan la huerta adelante, sobre todo la educación y el aprendizaje que han tenido los hijos, porque son huertas que están prácticamente todas en el patio de la casa, en un pedacito de tierra, lo están haciendo. Y bueno, sirven para el sustento, para el consumo familiar. Usted sabe la calidad que tiene una plantación, un cultivo de verduras de esta naturaleza, ¿no? De las características que tiene. No es lo mismo buscar esto en una esta calidad, conseguir esta calidad en una verdulería tradicional, ¿no? Es decir, el gusto, el sabor, sí. Usted dijo en el patio de la casa, aunque sea un terrenito de 3x2, se puede hacer la huerta. Aquellos que por allí implementan algunos macetones porque están en una planta alta y demás, ¿algo también se puede incorporar allí? También. Hay gente que la tiene en un cajoncito, el tratamiento de acuerdo a la información y de acuerdo a la capacitación que reciben de los ingenieros agrónomos que nos están ayudando. Trabajamos conjuntamente también con la coordinación ejecutiva coordinación de políticas regionales, está Misael Carrizo allí también, con algunas capacitaciones, nos llevan algunos nos refuerzan con algunos plantines. La verdad que se ha hecho, mire, lo importante de esto es que 140 familias estén consumiendo lo que producen. Y esto es muy importante para nosotros porque es un aporte a la economía familiar también. No solamente se generan hábitats saludables, sino también se cuida el bolsillo del vecino. Y eso es básicamente el producto. Hoy estamos terminando con los productos de invierno y empezando con los productos de verano. Para los próximos días. Aquellos que se quieran inscribir, ¿dónde deben dirigirse para tener estos productos de verano que ya se vienen, ¿no? Porque los plantines están crecidos y hay que trasplantarlos urgente. ¿Con quién se tiene que contactar? ¿Dónde? ¿Cómo se hace la entrega? Nosotros tenemos un grupo que lo estamos publicando en Facebook, en el programa Huertas Familiares del diputado Ricardo Herrera. Allí estamos trabajando con ese programa. Romina es quien está al frente, pero más institucional y si se quiere, por ahí teniendo la posibilidad de llegarse hasta la coordinación de políticas regionales, allí donde se inscriben los beneficiarios del programa, y bueno, de acuerdo a la disponibilidad, se va entregando a los beneficiarios previa capacitaciones o previa audiencia que tengan con la gente de la del,
del Consejo de Políticas Regionales. La verdad que es un programa, yo le invito a los vecinos del departamento Chilecito a que puedan acercarse a este programa. Es un programa realmente importante que les ayuda de sobremanera en llevar adelante por ahí la economía del hogar, complementar el menú, si se quiere, el menú diario con verduras cosechadas en su huerta familiar. Esto es muy importante. La verdad que, mire, he podido recorrer y he podido visitar algunos beneficiarios también en el departamento Chilecito. Y lo he visto la dedicación, no solo que le ponen la mamá o el papá, sino también los hijos. Y eso es muy importante, que los hijos comiencen y aprendan este hábito. Que por ahí uno dice, bueno, sí, pero es una huertita. Mire, si a alguien le gusta, eso después se puede practicar en gran escala. Entonces vamos a tener allí, en nuestro departamento, futuros productores agropecuarios o agrícolas. O buscar entonces, algún socio, como el compadre, buscar, por ejemplo, el vecino, el tío, el padrino que tiene un terreno más grande y convidarlo a hacer algo interesante, ¿no? Bueno, esa es la idea de este programa, que el programa sea sustentable, sea un programa que en el tiempo se pueda llevar adelante y se puedan sacar otros, o se puedan cumplir con otros objetivos. Hoy me parece que el objetivo primordial es este, generar un hábito saludable, un hábito de consumo, ayudar a la economía familiar, que por ahí está alicaída, y el bolsillo. Estamos hablando de que en el mes o en el año, me parece, no recuerdo bien, pero estamos hablando de 4.500 pesos menos que la persona gasta con respecto a tener que ir permanentemente a la verdulería y hacer la compra, ¿no? Y hacer ese gasto que uno dice, bueno, es un número hoy, es un número insignificante, 4.500 pesos, yo no sé si lo tomaría de esa manera, ¿no? No tan insignificante. Sí, por eso, yo no lo miraría de esa manera. Entonces, ayuda y mucho al bolsillo familiar. Y con ese objetivo lo estamos haciendo, ojalá que esto la gente se enganche en este programa y como le vuelvo a decir, haya muchos chicos detrás de esto que se interesen y muchas veces se interesan hasta en las capacitaciones, y en las capacitaciones uno dice, bueno, me gustaría estudiar ingeniería agronómica, me gustaría estudiar alguna materia relacionada con la producción porque me parece interesante lo que se está planteando. Bueno, esto, de eso se tratan estas charlas virtuales, que también, estas capacitaciones virtuales que se hacen, todo esto debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, y que, bueno, nos ha postergado o nos ha impedido poder desplegar este programa con total amplitud y normalidad. Entonces, con lo que tenemos, nos movemos de esta manera y acercamos al vecino, a la familia, este programa que nos parece muy interesante para los vecinos del departamento Chilecito. Diputado, muchísimas gracias por recibirnos en esta mañana para poder hablar un poquito de este lindo programa que realmente es interesante. Muchas gracias. Eduardo, un gusto como siempre. Saludo a todos los amigos del departamento. Nos estamos yendo en este momento a la sesión de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, el agradecido soy yo, como siempre, por mantener informados a los vecinos de lo que estamos haciendo en el departamento. Muy bien, interesante. Huertas familiares, no regionales, familiares. Familiares que se pueden realizar en la misma casa. No hace falta tener mucho terreno, un terreno pequeñito, por allí en macetones, o como dijo el diputado, en cajas, esas cajas de manzana de que se puede conseguir en la verdulería, allí poner un poco de tierra y tener su propia huerta familiar, y que ayuda al bolsillo, si se quiere, en estos tiempos difíciles. Muy bien, después de haber compartido esta nota, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, volvemos a hablar de nuestro Torrontés riojano, un riojano
Pausa, ya volvemos. Cuando necesitas emoción, fantasía y mucha diversión, Super Canal HD está con vos. Contratá lo mejor de la tele en alta definición, más todas las señales de HBO y Fox Premium. Además tenés todos los contenidos de Mío gratis para ver dónde y cuando quieras. Y pagá solo 1.260 pesos por mes. Llama ahora al 0810-222-2323 y lleva todas las emociones a tu hogar. Super Canal HD se queda en casa con vos. Desde el 1 de abril de 2020 establecimos la eliminación del cobro de Plus Médico a todos los prestadores de APOS. El único pago que nuestros afiliados y afiliadas deben realizar es el COSEGURO. El COSEGURO es el pago a cargo del afiliado o afiliada estipulado legalmente de acuerdo al monto reconocido por la obra social para cualquier prestación, cuyo monto figura en la orden extendida por APOS para consulta o práctica médica. Todo valor que el prestador cobra en negro y por encima del COSEGURO es denominado plus médico y será sancionado por la obra social provincial. La norma abarca tanto consulta como prácticas médicas y rige para todas las delegaciones de nuestra obra social en la provincia, como así también en Córdoba y Buenos Aires. Para denunciar el cobro indebido de Plus, podés dirigirte a nuestras oficinas de denuncias y reclamos en nuestra sede central de Dalmacio Vélez y Dorrego, bajo la modalidad de identidad reservada, o entra en nuestra página www.aposlr.com.ar y completa el formulario de denuncia online. Treinta locutores, 25 satélites orbitando alrededor de la Tierra y 17 móviles de exteriores. Todo eso no lo tenemos. Pero tenemos buena música que te va a gustar. Primavera 2020 en nuestro lugar FM 89.9. Música bien bonita. Asociación Trabajadores del Estado. La lucha continúa. Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados. Si tenés fiebre mayor a 38 grados, consulta con tu médico. Consulta con tu médico. Es muy importante, además, que no toques ningún objeto, dado que cualquiera podría llegar a ser síntoma de transmisor. Porque estar informados es prevenir. Cordero Robles, servicios jurídicos y negocios inmobiliarios. Cordero Robles. Cordero Robles. Le damos un respaldo de seriedad y profesionalismo a todas nuestras operaciones inmobiliarias. Ventas, alquileres, administración de propiedades, tasaciones, servicios jurídicos, especializados en contratos y otros servicios afines. Nuestra oficina se encuentra en calle Libertad 141. Podés contactarnos por WhatsApp o llamadas al 3825-522266 o 3825-677501 o búscanos en Facebook Cordero Robles, Servicios Jurídicos y Negocios Inmobiliarios. Sabemos de negocios inmobiliarios.
ahora sí, el bloque lo comenzamos con nuestra Copa de Torrontés. Nos estaba esperando junto a esta importante galería que nos ha preparado la familia de Torrontés. Un Torrontés dulce, un Torrontés para la mesa y un Torrontés para los brindis. Qué dúctil que es nuestra cepa insignia, qué dúctil que es nuestro Torrontés riojano, que lo podemos compartir desde que nos llegamos hasta que nos levantamos de la mesa, y con ese aroma especial que siempre tiene nuestro Torrontés. Y vamos a hablar, y vamos a seguir hablando del Torrontés, aunque la semana pasada, hasta el lunes 19 fue la semana del Torrontés, en esta semana. Pero bueno, vamos a seguir destacando algunas cosas que se han hecho con la posibilidad de valorizar nuestra cepa. Hemos estado dialogando con el ingeniero Luis Augusto Soteras, ex viceintendente, ex concejal, un hombre de la producción. Ha hecho realmente importantes avances en lo que es y lo que corresponde a la revalorización del Torrontés riojano. Tal es así que fue creador de la ordenanza en la cual el Torrontés riojano lleva una diagonal, sí, una de las diagonales de nuestra plaza Caudillos Federales, plaza principal, lleva el nombre de Torrontés riojano. ¿Cómo nace la idea, ingeniero Soteras? Cuéntenos. La verdad que, bueno, un gusto estar en contacto con vos. Relacionado con este tema, es un orgullo decir que nuestra ciudad de Chilecito, en su plaza principal, tiene una diagonal con este cepaje autóctono, que es un emblema nacional, la diagonal justamente del Torrontés el riojano. Y hace ya prácticamente casi 30 años, que ha surgido en un contexto de mucha movilización por este varietal en nuestra zona. Hay que tener en cuenta que en la época de la década del 80 y en el 90 el sector estuvo muy movilizado con grandes premios y se retomó y gracias a Dios, a muchos profesionales de la enología, en esa época muy presente el Consejo de Enólogos. Soy de una familia relacionada con la enología, mi padre enólogo en Acarí, bueno, mis parientes en cada una de las bodegas de la zona. Pero ese consejo tuvo mucha participación en ese momento, justamente se dio un premio del Oscar con un vino de Nacarí, de Nonoata. Uh-huh. Y más aún hubo un gran movimiento por defender y posicionar este varietal y su vino, ¿no? Uh-huh. Es lo que vemos, que la diagonal del Torrontés está por ordenanza, como decíamos, usted ligado a la producción y también ligado a la vida pública. En ese tiempo de concejal pudo lograr para el Torrontés está interesante del diagonal, ¿no? Lugar en el paseo público. Como vos dices, Eduardo, yo con mucha participación en el sector público y también relacionado con el sector, en ese momento, en ese contexto que te contaba, algo tenía que hacer y era casualmente concejal, y realicé una ordenanza que tuvo el apoyo unánime del Consejo en ese momento, que tenía varios ejes. En primer lugar, el reconocimiento a través de la ordenanza a muchos profesionales y al Consejo de Enólogos, muchos que no nos acompañan, como Víctor Carbajo, Vicentini, Fogliati, bueno, mis padres, bueno, y con mucha participación de los que hoy tienen mucha presencia, como Nene Neira, Grigol. Bueno, el Consejo de Enólogos estaba muy movilizado, con una idea también de una cofradía, de realizar una cofradía, y el reconocimiento de ellos y a muchos productores de la zona, como Don Mott, Colovati. Hice una ordenanza en reconocimiento a este trabajo, a esta presencia. Uh-huh. Y motivaba que quería tener un lugar en la plaza principal donde
los visitantes pudieran apreciar a este cepaje que se estaba posicionando como un emblema nacional. Uh-huh. Bueno, así surgió esta ordenanza. Pasó un tiempo y realmente no se concretaba. Y yo siempre me hice una pregunta, bueno, ¿qué hacer? Y realizar en ese contexto qué hacer era la ordenanza. ¿Cómo hacerlo? Que tenía que haber unos cepajes de este varietal en nuestra plaza principal. Y bueno, ¿quién lo debía hacer? Y como no tenía el acompañamiento, personalmente, con el acompañamiento de algunos productores de Anguinán, en ese caso Pozo, uh-huh. Realizamos la plantación, uh-huh. Plantación en la plaza principal. Y mira qué casualidad, uh-huh. un fotógrafo muy reconocido de la zona, como es José Campillay, me sorprendió en ese momento que yo estaba plantando las cepas. Uh-huh. Y bueno, y hoy a 29 años, casi 30 años, podemos decir que luce orgulloso nuestra plaza principal con este diagonal. Una idea de ampliarlo, de poner allí junto con un productor que ya no está, como es don José Pepe Núñez, la idea de poner ese gran trofeo del Óscar a los vinos, quedó lamentablemente sin terminar. Es así, después de un tiempo surgió otra ordenanza en la que se quería dejar un monolito con el reconocimiento de ese premio. Anduvo con mucha participación el productor, como vos dices, Núñez, y bueno, quedó inconcluso, ¿no? Seguimos hablando del Torrontés. Muy bien, un lindo paseo, pero muy lindo paseo en nuestra plaza principal, la Diagonal del Torrontés, donde allí está colgando en su tiempo de maduración ese gran racimo del Torrontés riojano, que después se transforma en este muy lindo vinito que tenemos entre nosotros. Ahora vamos a hablar de la denominación de origen. Hace un tiempo atrás, por allá por los 90, se comenzó a hablar de la denominación de origen. ¿Qué pasó con el tema de la denominación de origen? ¿Cómo quedó esa situación? Esta historia de la denominación de origen la cuenta el ingeniero José Luis Velia, que nos atendía muy deferentemente, y esto nos contaba sobre la denominación de origen del Torrontés riojano. Bueno, corría los años 90, ya a fines del 90, ya habíamos obtenido el Óscar a nivel internacional del Torrontés riojano, y el grupo de productores, enólogos y bodegueros de la provincia decidimos transitar un camino que en ese momento en la Rioja Española era un modelo muy fuerte, y también en Francia, es diferenciar nuestra producción. Y ahí decidimos empezar a transitar lo que le llamamos el Consejo de Denominación de Origen Valles del Famatina Torrontés Riojano. Uh-huh. En este primer idea fue sumar los dos valles, los valles del Bermejo y los del Valle del Famatina, con más de 3.000 hectáreas del tema torrontés, pero al ir trabajando en el aspecto pudimos observar que esta denominación de origen podía tener o obtenía vinos torrontés con diferentes características, propia del terruño, propio de la elaboración que llevaba adelante cada bodega y también cómo lo percibía el consumidor. Es por eso que en ese momento quedó firme lo que es una indicación geográfica que es mucho más amplio, que podía abarcar estas 3.000 hectáreas de Torrontés y los dos valles, y pasamos a un segundo trabajo que es hacer denominaciones más pequeñas. Las denominaciones de origen tienen que tener superficies muy marcadas, pequeñas, con toda una característica de trabajo productivo, cómo se poda, cómo se riega, cómo se cosecha, cómo se hacen todos los trabajos culturales, también todo el proceso de elaboración perfectamente determinado, y posteriormente ponerlo a disposición de los consumidores, que ellos son los que determinaban
si ese torrente cumplía con esa norma o no cumplía. Es por eso que de ahí nacen todos los concursos para poder determinar las características. El tema de, yo me recuerdo en aquellos tiempos, usted recién decía fuera del micrófono, éramos más jóvenes, sí, éramos más jóvenes. Torrontés riojano tenía, por así decirlo, la palabra riojano que los españoles como que se oponían. Bueno, en primer lugar, nosotros acá comercialmente, la Argentina, hablamos de torrontés. Uh-huh. El torrontés como tal no existe. Existe nombre y apellido. Está dentro del Instituto Nacional de Vitivinicultura, está registrado como torrontés riojano. Y eso también se lo debemos a una persona de Chilecito, como el ingeniero Julio César Martínez, que en esos tiempos formaba parte del INB y quedó así. Después, por un tema comercial, donde se sumaron los salteños, donde se sumaron otras provincias, se empezó a hablar de torrontés. Cuando este torrontés riojano consigue este premio y se empiezan a hacer las primeras exportaciones, rápidamente empezamos a tener los primeros embargos dados por la Rioja Española, que ellos son los que nos conquistaron y después no nos querían aceptar. Nos pusieron el nombre. Así es, el cual se llevó toda una controversia a través de Cancillería, que aún existe, pero mientras tanto no podíamos comercializar en Europa cualquier vino que diga que haga referencia a Rioja como riojano. Por eso también tuvo mucha, en ese momento, mucha impronta lo que es Valles del Famatina, porque en cierta medida caracterizaba a la Rioja, al lugar de la Rioja, ¿no? ¿Se nota el incremento de los vinos blancos después del torrontés, el tema del desfasaje de los tintos, cuando se hablaba de que el tinto era bueno para el corazón? Bueno, mire, el consumo de vino es una moda. Hemos pasado algunos años acá en la provincia donde sobraba vino tinto, o sea, no se comercializa, se consumía más blanco que tinto. Después pasó una moda, esto se daba cada 6 años, 7 años. Ahora llevamos una moda de hace más de 10 años que se consume más tinto que blanco. Sin embargo, debo decir que en estos últimos par de años, se ha incrementado bastante el consumo de vino blanco sin alcanzar a lo que se consume de vino tinto. Yo creo que también es por una característica de más frutado, más natural, un vino joven, un vino que hace su fragancia a la naturaleza, y mucho tiene que ver su forma de elaboración. El torrontés en su principio era más salvaje, más herbáceo, de colores más opacos. Hoy los torrontés que se sacan son mucho más amigables, son de colores mucho más claros, y la verdad que tanto el hombre como la mujer lo están consumiendo día a día, y lo vemos a nivel internacional que vamos haciendo nuestro nicho. Gracias, ingeniero. Gracias. Seguimos hablando del torrontés riojano, seguimos hablando de más propiedades de esta cepa emblemática de la provincia de La Rioja, de esta cepa emblemática de nuestro país. En el ámbito del Valle Antinaco de los Colorados, en nuestro Chilecito, en nuestra cooperativa La Riojana, trabaja el doctor en enología Rodolfo Grigol. Él ha sido el creador de esta levadura del torrontés riojano. ¿Cómo es, doctor, el tema de una levadura de torrontés riojano? Coméntenos de qué se trata. Realmente es muy importante de que se haya conmemorado esta semana del torrontés, que se hizo a nivel nacional, dado que cualquier evento que tienda a promocionar nuestro varietal emblemático, el torrontés riojano, es muy importante, no solo para que se conozca este varietal, sino que realmente tenemos que hacer conocer el varietal en cuanto a la calidad que ha logrado actualmente este producto, ¿no? Es muy distinto el torrontés que se conocía antiguamente al que se ha logrado gracias al esfuerzo de numerosos equipos profesionales,
de enólogos y de la parte agrícola que han ido trabajando para tener el Torrontés Riojano que nos representa a nivel país y el mundo, ¿no? Bueno, Torrontés Riojano que uno lo conoció con ese, o se, si se quiere, se empezó a dar esa explosión con el premio del Nacarí en el 87, pero fue creciendo y parece no tener techo, si se quiere, porque cada concurso que hay y se presenta una muestra obtiene buenos premios. Sí, sí, así es. Bueno, el Torrontés, desde que nació como un vino común de hace ya varios años, en la década del 80, el trabajo que hemos tenido los profesionales enólogos en base a la demanda del mercado, que cada vez exigía mayor calidad, fue trabajar en la parte, primero, tecnología, que era lo que teníamos a nuestro alcance, y luego, ¿no es cierto?, cuando vimos que la tecnología, o sea, mejorar procesos, mejorar equipamiento, etcétera, no llegábamos a lograr el objetivo que buscábamos, empezamos a trabajar con la biotecnología. Ahí es cuando empezamos a trabajar con levaduras seleccionadas y encontramos de que con una levadura seleccionada exógena podíamos hacer un vino blanco de muy buena calidad, pero perdíamos las características típicas de nuestro querido Torrontés. Es ahí donde nos planteamos en ese momento la necesidad de buscar una levadura ecotípica que resguarde las características del Torrontés. Uh-huh. Y bueno, así luego de 5 años de estudio obtuvimos una levadura que mantiene las características típicas de este varietal, que eso significa conservar en el vino la misma fruta y la misma expresión que tiene la uva en la planta, ¿no? Claro. Este Torrontés, en el cual hemos visto desde su parte una importante posibilidad hasta de hacer tragos, porque se ha publicado en la página de la cooperativa algunas notas donde es tan dúctil el Torrontés que en este tiempo de primavera-verano sirve como una bebida refrescante. Sin duda, sin duda. El Torrontés realmente, cuando uno lo lleva a la nariz, es tan importante el caudal de aromas a frutas que tiene, que si uno cierra los ojos, hasta se olvida que está frente de un vino, porque realmente es algo espectacular. Y son realmente estas las tendencias que hay en el mundo del vino. Como puedo viajar a las distintas ferias en distintas partes del mundo, realmente lo que he podido observar últimamente es eso, que uno se lleva un vino a la nariz y realmente lo que impacta son las características frutadas, etcétera, y recién cuando la pone en la boca uno dice, es un vino. Claro. Pero acá, por ejemplo, en nuestro Torrontés, realmente impacta porque la gente a nivel, el consumidor a nivel mundial, busca eso, busca una buena intensidad de fruta y busca mucha delicadeza. Entonces uno se lo acerca a la nariz y ya nota que hay mucha fruta y da la sensación de que voy a tomar algo que es con cierto dulzor. Uh-huh. Y bueno, el Torrontés de por sí tiene aromas dulces y lo acompaña ahora una boca que es muy fresca y tiene una leve nota dulce. Y realmente estas características son las muy atractivas a nivel nacional e internacional. Bueno, y ese dulce que es natural del Torrontés, ahora se le ha aumentado y se ha hecho ese tardío, esa cosecha tardía que permite hacer un vino de postre muy bueno, se lo puede trabajar también como espumante, se lo puede trabajar para el aperitivo antes del almuerzo, antes de la comida principal, realmente muy dúctil para ustedes trabajar la uva Torrontés. Bueno, esto es lo que tiene esta variedad, ¿no? Realmente una variedad muy noble, y a medida que con el tiempo hemos ido conociendo este varietal, que si bien no es sencillo de elaborar, pero cuando uno conoce este varietal, le permite hacer una gama muy importante de vinos, que sirve, como lo mencionaba recién, para hacer desde un jugo de uva, pasar distintos tipos de calidades de vino, hacer vinos espumantes, hacer vinos cosecha tardía, hacer destilados de vinos que tienen características espectaculares, llamámosle brandy, coñac, pisco, etcétera, como le quieramos llamar, porque es un destilado de vino.
Todo ello realmente gracias al, a la cantidad de aromas que tiene el torrontés son productos de excelente calidad. Rodolfo, muchísimas gracias por prestarnos estos minutos para el Semanario de Producción y Turismo, y bueno, lo estaremos convocando como siempre para saber más y promocionar nuestra cepa insignia, como es el torrontés riojano, ¿no? Gracias, Eduardo, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Muy bien, vamos avanzando periodísticamente en este Semanario de Producción y Turismo a través de la productora Nuestro Lugar Televisión, a través de la pantalla de Canal 2, si usted no lo puede ver en el Canal 2, en el sistema videocable que tiene Chilecito, a través del YouTube lo puede seguir, Nuestro Lugar Televisión, y allí lo va a encontrar al Semanario. Ahora vamos a hablar del torrontés riojano, pero desde otro punto de vista. En este caso, de los elaboradores de vinos caseros y artesanales. Un conocido elaborador de nuestro Chilecito es Fernando Céspedes, Quiquín Céspedes, como le llamamos los amigos. Quiquín, contanos, desde la elaboración casera y artesanal, ¿cómo es y cómo es ese trabajo del torrontés riojano o con el torrontés riojano? Esto nos comentaba Fernando Quiquín Céspedes. La verdad que como elaborador, bueno, yo creo que los elaboradores de vinos caseros y artesanales son los que empezaron más el tema de la vinificación, de métodos tradicionales, ¿no? De los cuales todavía se mantienen algunos procesos así tradicionales. En lo que corresponde al torrontés, para trabajarlo, ¿es fácil en la elaboración, en lo que vos decís, por ejemplo, los cosecho, lo comienza justamente llegada al lagar, en la molienda? La verdad es que la cepa del torrontés es una cepa muy noble, ¿no? Y muy fácil de cultivar, tanto en el proceso de que prende la planta, del proceso de poda y el proceso de cosecha, que es una uva muy fácil de cosechar. Y en el tema de elaboración, también es una uva muy fácil de moler y fácil de trabajar. Ese torrontés que se elabora por así en manera industrial, que tiene desde el espumante, el buen vino dulce, ¿ustedes consiguen otras cualidades en lo artesanal? La verdad que sí. Por ejemplo, en el tema del rinde de kilos, litros, nosotros sacamos otro rinde totalmente distinto a las bodegas, bodegas industriales, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un proceso que es tradicional, como te decía, y tratando de mantener los aromas, los sabores del vino. Uh-huh. Por ejemplo, le sacás otros rindes, sacarles más kilo, sacarle más litro, significa también ofrecer a la gente un producto más noble, diferente en el sabor. Yo creo que son vinos totalmente distintos, ¿no? Los vinos artesanales, es más, te puedo decir que catadores de vinos artesanales no hay muchos, salvo que nosotros participamos con la bodega nuestra en La Valle, donde sí hay gente que está dedicada al tema de catar vinos artesanales. Y el tema del rinde, nosotros sacamos, o sea, usamos más uva para sacar menos vino. Uh-huh. No es tanto, por ejemplo, prensa, no usamos prensas neumáticas, nosotros lo nuestro es más manual. Uh-huh. En lo que hace justamente a esta actividad del artesanal, está el apoyo del INB, también la colaboración de enólogos. Nosotros con el INB siempre hemos trabajado en conjunto en el tema de dónde viene la uva, el tema de la elaboración, los análisis. El INB nos presta un laboratorio, nos facilita un laboratorio para controlar los análisis de los vinos, los aprueba a los vinos que están aptos para el consumo y están listos para la venta, en ese sentido. Y a nosotros nos da una tranquilidad de decir que los vinos nuestros están buenos y están aptos para el consumo, para poder vender. El mercado de ustedes no tan solo es el turismo, sino también hay mucha gente local que busca ese vino artesanal, aquel consumidor local existe. Sí, sí está el consumidor local que toma mucho, generalmente vinos dulces más que todo. Uh-huh. Y con el tema turismo, bueno, el turista busca probar otro tipo de vino, otra clase de vino, otros sabores, uh-huh, que el vino artesanal se lo da. Y que no lo encuentra en la góndola de su lugar. La verdad que no, en el caso, o en feria o en bodegas
de los dueños. Muy bien, ahí estamos, ya vamos terminando con el torrontés. Nos apropiamos de esta cepa, claro de que sí, nos apropiamos de este lindo vino que es el torrontés. Y vamos a hablar sobre una efeméride que hemos tenido esta semana. Una efeméride importante. El pasado día 20 fue el día del chef, ¿eh? Así que a todos los chefs de nuestro chilecito y de donde llega este programa, amigo, les deseamos un muy buen día y brindamos con torrontés. Ellos lo sirven también al torrontés en sus agasajos, en sus eventos que organizan, claro de que sí. Y dentro de los chefs en nuestro chilecito está Fernando Moreta, un hombre que viene trabajando con esta actividad desde hace mucho tiempo y yo creo que en el ámbito del departamento chilecito ha sido uno de los primeros chefs que hemos tenido en nuestra ciudad. Fernando, contanos cómo se vivió ese día del chef el pasado día 20 de octubre, el día del chef a manera internacional. Bien, gracias a Dios, acá con un poco de precaución, sí, cuidándonos por la pandemia, pero gracias a Dios bien. Bueno, una profesión también golpeada por la pandemia, la de chef, ¿no? A pesar de que después vamos a hablar el día del chef, pero esto le ha perjudicado y mucho a ustedes. Sí, nosotros ya hace 7 meses que estamos sin trabajar, porque dentro de todo los eventos que se hacen, la reunión de gente, todo eso, está todo parado. Todo parado. Y ustedes sin trabajar y lamentablemente eran generadores de empleo. Sí, 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 teníamos nuestro empleado, las señoras que estaban en la cocina como ayudantes, que eran bastantes, alrededor de entre 8 a 16 personas, y mozo. Y los mozos eran, según en los eventos, llegábamos a tener hasta 20, 30 mozos y todo parado. Y todo parado. Generábamos ese trabajo, gracias a Dios, y hoy estamos esperando que algún día, si Dios quiere, podamos volver. Bueno, Fernando, contanos un poco cómo es la actividad del chef, porque no es tan solo saber coordinar los sabores de la cocina, sino que es incursionar en todo el evento, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es? Contanos un poquito la intimidad de eso. Bueno, chef, la palabra chef. Todos nosotros estudiamos para cocinero, somos cocineros. Chef es muy grande, la palabra es el chef es el que organiza, crea los platos, maneja la logística de todo, y chef es cuando ya tenés gente a cargo, sos el que estás arriba, digamos, el jefe. Quiere decir jefe en francés, también chef, así que todos comenzamos con los primeros tiempos como cocineros y después vamos adquiriendo experiencia, todo, creando los propios platos, todo, entonces eso es ser chef. Bueno, ¿cómo se vivió ese día? ¿En la casa, con la familia que colabora con la profesión y mucho? En mi casa, acá, porque hemos tenido que cambiar los eventos con unos combos que preparamos para la gente, pedidos, hacemos delivery. Y el día del chef la pasé cocinando, que fue para mí un hermoso día. Y más en tu especialidad, en tu profesión, y dedicándole todo el día en la cocina, fue bien. Bueno, uno habla siempre de, por ejemplo, del mismo rubro, los locutores, los periodistas. Ustedes están tratando de agremiar, juntarse, no sé si agremiar es la palabra, pero formar una cámara. ¿Ha habido alguna intención de eso? Porque hoy ya en Chilecito no tan solo está Fernando Moreta, sino hay varios. Sí, y sí. Hay una escuela. Sí, hay una escuela, no la conozco. No, todavía no tengo esa información de que han querido crear una cámara. Sería bueno. Sí, sería bueno, porque eso va adelantando, vamos avanzando en todo, ¿no? Sería bueno.
Muy bien, muchas gracias, Fernando, por recibirnos en tu casa, contarnos un poquito y bueno, esta idea que la pandemia ha hecho que todos nos transformemos un poco, nosotros desde casa y todo lo demás, y que este chef haya puesto también delivery, está bien, ¿eh? La pasé cocinando, dijo Fernando, y sí, la pasó cocinando porque aquellas familias que por allí quieren agasajarse o agasajar a alguien integrante de esa familia, de ese grupo familiar que estamos conviviendo en estos tiempos de aislamiento, y bueno, hacer y comprar alguna de esas ricas comidas que los chefs suelen preparar y traer a la casa, ¿no? Gracias, Fernando, por recibirnos. Muy bien, nos vamos despidiendo y nos despedimos como siempre, de la misma manera que damos la bienvenida, con el agradecimiento. El agradecimiento a los compañeros de trabajo, a Luis Roberto Hidalgo, a Marcelo Vega, a Carolina de Encinas, a la colaboración de Agustín Rancaño y por supuesto a nuestro director y editor Daniel Páez, un saludo especial. También saludamos a quienes hacen posible esta idea periodística, la gente de Cooperativa La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, también a la gente amiga de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE Seccional Chilecito, al Banco Rioja, que está con los créditos hacia el sector productivo y hacia el sector docente también. Gracias por acompañarnos la gente del Shopping Vieja Terminal, el lugar de encuentro que tienen los chilesiteños. Gracias también por estar con nosotros la Universidad Nacional de La Rioja. También el agradecimiento al señor viceintendente, contador Sebastián Gutiérrez, al cuerpo deliberativo en general, al intendente municipal, don Rodrigo Brizuela y Doria, y también a nuestro gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela. Le deseamos un muy buen fin de semana, será hasta la semana que viene. Salud para todos.